That's what he said, that's who got it for The American public is not stupid. It looks guilty. When you're driving away with a gun, a disguise, and the passport, you can't blame people for thinking that you were running from this. Well, I never blamed anybody for it because they never took the opportunity to hear the other side. There were people out there trying to say the other side, but as you know now, even Nicole's very best friends, the media never give them an opportunity to speak. They just want people who, like, people don't realize somebody like Faye Rusnick knew Nicole for like 15 months. You get the impression she knew Nicole for years. No, she didn't. Imaginemos una especie de superhombre, un atleta con récords mundiales a su nombre, estrella de cine con películas icónicas en su currículum y que llegó a ser incluso presentador de uno de los programas más vistos de la historia de los Estados Unidos. Un referente deportivo, una imagen de la cultura popular, un ícono del inconsciente colectivo. Ahora, imaginemos la caída de esa figura, imaginemos las consecuencias, el impacto social. Por mucho esfuerzo que hagamos, es probable que nuestras más alocadas fantasías no logren realmente estar a la altura de lo que realmente sucedió a mediados de la década de los 90, cuando esta figura fue llevada a juicio por un homicidio atroz. ¿Me creen si les digo que ese caso literalmente paralizaría a gran parte del mundo? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. En pleno siglo XXI es natural que jóvenes y adolescentes coqueten con la idea de darle glamour a sus vidas, siendo parte de la farándula virtual. Así como hemos visto a jóvenes creadores ascender al podio del éxito gracias a unos cuantos seguidores, del mismo modo fuimos testigos de caídas estrepitosas. Estos ascensos y caídas se producen muchas veces en periodos de pocos años o incluso de solo meses. Pero antes, las cosas eran diferentes. Antes se instauraban celebridades que parecían intocables, personalidades a las que no se concebía ver derrumbarse. Esta es la historia de un derrumbe, sí, pero también es la historia de un misterio sin resolver, de un juicio polémico, de acalorados debates que se sostienen hasta el día de hoy. Esta es la historia de un hombre que para muchos era una inspiración, pero que quedó sumido en las sombras. Hoy mencionarlo es retroceder hasta este caso que marcaría más de una generación. Bienvenidos al caso de O.J. Simpson. ¿Ustedes creen que O.J. Simpson fue responsable de los asesinatos? Para ayudarlos a entender mejor el concepto y poder tener una resolución un poco más acertada, pudimos tener acceso a los videos del juicio. Y esto no hubiera podido ser posible sin la ayuda de Surfshark. Surfshark es mi VPN de confianza, la que utilizo cuando quiero acceder a contenido que no está disponible en mi país. Una VPN es una red privada virtual que te permite navegar de manera segura, cifrando tus datos en línea, tanto en tu hogar como en tu cafetería favorita o en cualquier red pública. Surfshark además te da la posibilidad de desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que actualmente tienen contenido bloqueado en este país. Con Surfshark también podés realizar tus compras y encontrar ofertas increíbles en sitios web como Amazon y AliExpress, que cambian sus precios dependiendo desde dónde estés comprando. Lo mismo con pasajes de avión y hospedajes a la hora de viajar. Además, Surfshark ofrece servicios adicionales como antivirus, la posibilidad de realizar búsquedas con resultados totalmente orgánicos y un sistema de monitoreo que te avisará si tus contraseñas, tarjetas de crédito o mail se filtraron en internet. Así que si quieren seguir mi consejo, bájense Surfshark, les dejo el link directo aquí en la descripción para que se lo descarguen. Y al descargar, si utilizan mi código MAGNUSMEFISTO, escriben eso, van a tener un 83% de descuento y 3 meses gratis. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. Aquel 12 de junio de 1994, poco después de las 22 horas, una serie de ladridos alertó a los vecinos del elegante barrio de Los Ángeles. Nadie sabía que aquellos ladridos serían la antesala a una secuencia de hechos que dejarían meses después a todos pegados a su televisor. Cerca de las 23 horas, un hombre salió a pasear a su perro y en el camino se encontró con otra mascota que conocía bien. Se trataba de Akita. Akita era el can de Nicole Brown, una mujer a la que todos por la zona tenían en muy alta estima. Algo no andaba bien. Había dos detalles que dejaban constancia de aquello. El primero, Akita no solía andar sin su dueña.
Y segundo y más importante, el animal tenía las patas manchadas de sangre. Preocupado, el hombre siguió al perro, que lo condujo hasta el dúplex de Nicole. ¿Acaso el perro se había perdido y necesitaba que alguien lo entrase? El sujeto golpeó la puerta, tocó el timbre y llamó en voz alta. Con una mala sensación creciendo en el pecho, decidió dar media vuelta y volver con paso rápido hasta su hogar. Desde allí dio aviso a la policía con el tono algo tembloroso. Los agentes no tardaron en presentarse frente a la casa de Nicole. Repitieron los pasos del vecino, otra vez golpear la puerta, otra vez el timbre, otra vez llamar en voz alta. Otra vez en vano, nadie contestaba, así que habiendo cumplido con el protocolo, no quedaba más que usar la fuerza. Fue así como patearon la puerta y se adentraron al hogar. Obviamente imaginaban que algo malo había sucedido, pero no sabemos cómo reaccionaron cuando tuvieron frente a sus ojos ese cuadro tan macabro. Frente a ellos había dos cuerpos tirados, un hombre y una mujer. La mujer era efectivamente Nicole Brown. Había recibido puñaladas en la cabeza y en las manos. Un corte en la arteria carótida había sido el culpable del deceso. El hombre era Ronald Goldman, su pareja. En la escena del crimen también se encontró una gorra, un guante ensangrentado y marcas de zapatos. Un rápido relevo de la evidencia hizo que algo quedara claro. Aquello se trataba de un asesinato. La noticia trascendió de inmediato, más cuando se hizo público que la víctima femenina no era otra que la exmujer del aclamado y multipremiado O.J. Simpson. La policía entonces intentó ponerse en contacto con el hombre que vivía a 4 kilómetros de allí, pero nadie respondía al teléfono. Mientras unas ambulancias retiraban a los difuntos, un grupo de patrulleros se dirigió a toda velocidad a la vivienda de O.J. Si bien la luz de la casa estaba encendida y había un automóvil Ford blanco estacionado en la entrada, nadie respondió a los golpes en el gran portón. Los agentes tardaron 45 minutos en obtener autorización para saltar la valla del patio trasero e ingresar a la vivienda. Dentro estaba Arnell, la hija de O.J., que vivía en una casa de invitados en la parte trasera. Arnell le dijo a la policía que O.J. no estaba en el domicilio. Había viajado horas antes a Chicago para jugar al golf con los representantes de una de las empresas con las que tenía contratos de publicidad. Recién a las 6 de la mañana pudieron localizar al hombre en su hotel. Mientras este viajaba de regreso, los peritos hallaron en su hogar la primera pieza que señalaba al astro del fútbol americano como principal sospechoso. Se trataba de un guante negro manchado de sangre que parecía ser la pareja del otro guante hallado en la escena del crimen. También se encontraron gotas de sangre en el césped de la entrada y en el exterior de su automóvil. El escándalo apenas comenzaba. Muy poco tiempo después habría una persecución digna de una película, digna de una ficción, y además habría un ida y vuelta con alegatos y debates que paralizaría al país. Pero no nos adelantemos, antes de saber cómo fue que se resolvió todo, conozcamos a los protagonistas de esta historia. Aquel 9 de julio de 1947, nadie sospechaba el deslumbrante destino que le esperaba al niño que acababa de nacer en la ciudad de San Francisco, California. Eunice Darden y Jimmy Lee Simpson, sus padres, llevaban una vida normal, típica de una familia de clase media norteamericana en aquellos años. Fue su tía la que le dio al pequeño el nombre de Oriental en honor a un actor francés que ella admiraba. Y en efecto, el pequeño Oriental James Simpson sería actor, pero eso sucedería bastante tiempo después. En su más tierna infancia, O.J. tendría una salud delicada. A los 2 años se lo diagnosticó con raquitismo, por lo que tuvo que usar aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5 años de edad. En 1952, sus padres se separaron y O.J. y sus 3 hermanos quedaron a cargo de su madre. Para cuando llegó a la escuela secundaria, las debilidades de su infancia no solo habían quedado atrás. El joven parecía dispuesto a recuperar ese tiempo perdido y puso su empeño en disfrutar de todos esos deportes que le habían sido vedados durante sus primeros años. O.J. jugaba para el equipo de fútbol americano de su escuela, los Galileo Lions, pero la escuela en sí no le interesaba. Y tentado por acumular algo de acción extra, en esa época se unió a una pandilla, los Persian Warriors. Fue una mala decisión, claro, pero aquello de algún modo terminó siendo una llave para él. ¿Por qué? Simple. Luego de ser arrestado en varias ocasiones, O.J. terminaría por ser citado por el gran Willie Mays, jugador beisbolista legendario del equipo de los Mets. Y este le dijo que tenía 2 opciones, o enderezaba su camino o iba a terminar entre rejas para siempre.
Aquello hizo mella en el joven O.J., que encontró en la disciplina del deporte un horizonte para su vida. Se alejó de las malas compañías, pero también encontró un lugar en el que centrar su energía. Con un objetivo claro, ya nada lo detuvo. En 1967 ya empezaba a despuntar su enorme talento como atleta y en 1966 fue nominado al equipo Junior College All-American Team. Aquellos logros, aunque sobresalientes, eran apenas una muestra de lo que estaba por venir. El joven deportista ganó una beca en los Southern California Trojans. En 1967, logró ponerse a la cabeza como líder nacional en yardas y touchdowns. Ese mismo año, fue el jugador estelar en el partido entre los equipos colegiales del USC y UCLA, donde una jugada individual le consiguió la victoria a su equipo. La jugada que definió ese partido fue la jugada más larga en todo ese juego, que es recordado como uno de los más grandes partidos de la historia del fútbol americano colegial del siglo XX. Pero la habilidad de O.J. no se limitaba al fútbol americano. En el equipo de atletismo, su equipo rompió un récord mundial en el cuarteto de relevos de 100 metros. En 1968 corrió 1.709 yardas y anotó 22 touchdowns ganando el trofeo Heisman, el Maxwell Award y el Walter Camp Award ese mismo año. De a poco, O.J. se convirtió en el símbolo de excelencia, por lo que no sorprende que su próximo paso fuera la NFL, la National Football League. Allí, por supuesto, siguió haciendo historia. Hacia el final de su carrera en la NFL, O.J. Simpson había conseguido 19.236 yardas terrestres, colocándolo aquello como el segundo mejor corredor de todos los tiempos. Fue nombrado el jugador más valioso de la NFL en 1973 y jugó en 6 Pro Bowls. Y no conforme con esto, por aquellos años, O.J. intentaría probar suerte en otras disciplinas. Y allí también sobresaldría. Quizás sabedor de que el fútbol americano puede terminar con la carrera de un atleta con una simple lesión, incluso antes de retirarse de la NFL, O.J. había decidido expandir sus horizontes. No solo tenía un brazo de $1,000,000 y una velocidad envidiable, también tenía carisma. Armado con su conocimiento del mundo de las celebridades, se embarcó en una carrera de segundo orden en la actuación, una carrera en la que obtendría un notable éxito. Tuvo participaciones en la exitosísima miniserie para televisión Roots y en películas como Capricornio 1, The Clansman, El Puente de Cassandra y Coloso en Llamas. Pero quizás su papel más importante es el que desempeñó la trilogía de Naked Gun, que en Latinoamérica se comercializó con el título de La Pistola Desnuda. Tan entusiasmado estaba con su labor en Hollywood que en 1979 fundó su propia compañía, Oriental Productions. O.J. sabía relacionarse con las personas. Era un don natural que le abrió muchas puertas. Una de ellas fue la de los contratos con firmas comerciales. Fue vocero de la compañía Hertz, la mayor compañía de alquiler de automóviles de Estados Unidos, y también de la cadena de comidas rápida Pioneer Chicken. También tuvo apariciones como comentarista para Monday Night Football y el informe oficial de la NFL para la cadena NBC. El jovencito con raquitismo no solo batió récords mundiales, sino que llegó a ser anfitrión en un episodio de Saturday Night Live, uno de los programas de audiencia histórica de los Estados Unidos. Para 1980, si el éxito hubiera tenido una cara, la de O.J. Simpson hubiera sido una seria candidata. Con menos de 40 años, llegaría nada menos que al Salón de la Fama. Los profesores lo tenían como un ejemplo para sus alumnos. Los jóvenes aspiraban a ser como él. La sociedad se enorgullecía de sus logros, incluso se lo considera un buen hombre de familia. Echemos un fugaz vistazo a su vida íntima antes de saber cómo le fue todo esto arrebatado. Su vida amorosa no fue tan tumultuosa como era habitual en otras personalidades públicas de esa época, pero aún así O.J. pasó por 2 matrimonios y tuvo 6 hijos. Se casó con Margaret L. Whiteley el 24 de junio de 1967 y fue padre de 3 hijos, Arnell, Jason y Aaron. Pero en 1979 la desgracia señalaría por primera vez a O.J. La pequeña Aaron, de solo 2 años, murió ahogada accidentalmente en la piscina de la casa familiar. Esto ocurrió poco antes del divorcio de su pareja. En 1985, el ex astro de fútbol americano contrajo nuevamente matrimonio. Esta vez, con una mujer a la que ya mencionamos, Nicole Brown. O.J. conoció a Nicole en 1977, mientras ella trabajaba como camarera en el club nocturno La Margarita.
Se casaron el 2 de febrero de 1985, tendrían dos hijos y vivirían juntos hasta 1992, cuando ella pediría el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Su última hija, Jezebel Susie Parkett, es un caso particular, ya que se desconoce el nombre de su madre. Hasta este punto, la vida de O.J. sería una especie de plantilla estándar. Hijos, divorcio, éxito y algún que otro escandalete pequeño para poder darle el sabor inconfundible a este gusto de la farándula y de los chismes y de toda esta historia. Pero luego de esto las cosas iban a complicarse. Y mucho. Luego del divorcio, O.J. continuó pagando a Nicole Brown la pensión de sus hijos. Fueron dos años de normalidad y sin sobresaltos, hasta el 12 de junio de 1994, cuando el horror saltó a todas las pantallas de televisión del mundo. Nicole Brown y Ronald Goldman se habían conocido en su restaurante favorito. Ronald era camarero en el establecimiento y no tardaron en hacerse amigos. Hacían ejercicio juntos y solían encontrarse para cenar, aunque según las personas de su círculo, no estaban en pareja. Pero los intentos de Nicole por reconstruir su vida parecían no ser del agrado de O.J. Nicole denunció que el hombre había comenzado a acosarla. Incluso hubo testigos de violentas discusiones telefónicas entre Nicole y su ex esposo. El 12 de junio de 1994, a las 22 horas, una serie de ladridos resonaron por Los Ángeles. Fue entonces como el vecino de Nicole terminaría encontrándola muerta junto a Ronald. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Luego de que la policía encontrara en la casa de O.J. evidencia suficiente para inculparlo de lo que acababa de hacer, el hombre fue conducido a Parker Center, al departamento de policía. Allí se sometió a un interrogatorio de media hora, en el que declaró que había visto a su ex esposa por última vez el día anterior. Sin embargo, no fue capaz de recordar qué había hecho desde ese momento hasta que viajó al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Chicago. Al terminar el interrogatorio, se le solicitó una muestra de sangre, a la que O.J. accedió de buena gana. Fue prácticamente una confesión del crimen. Las pruebas de ADN demostraron sin ningún lugar a dudas que la sangre en el guante encontrado en su residencia eran una mezcla de la sangre del propio O.J. y la de Nicole y Ronald Goldman. El 17 de junio de 1994, O.J. Simpson fue formalmente acusado de asesinato. La fiscalía se comunicó con Robert Shapiro, el abogado de O.J., para comunicarle que debía entregarse inmediatamente. Pero Simpson no estaba dispuesto a hacerlo. Apenas habían pasado unas horas de la negativa del fugitivo a entregarse cuando Robert Kardashian, abogado y amigo de O.J., apareció en televisión leyendo una carta escrita por el ahora prófugo. En esa carta, O.J. declaraba ser inocente de los crímenes. En el tono de la carta se percibe una angustia que hizo preocupar a muchos. La lectura de la carta fue el inicio de una secuencia histórica en los registros policiales de los Estados Unidos. Minutos después de la aparición de Kardashian frente a las cámaras, agentes de policía detectaron en la carretera de Los Ángeles una camioneta Ford Bronco, y en el asiento trasero reconocieron el rostro del fugitivo, un rostro que hasta hacía apenas horas estaba en cada televisor de cada ciudad norteamericana. Un patrullero se colocó junto a la camioneta y le dio la orden de detenerse, pero el conductor, Al Collins, un viejo amigo de O.J., les gritó que este se encontraba en el asiento trasero, amenazando con lastimarse. La persecución de O.J. Simpson fue transmitida en vivo por cadena nacional desde un helicóptero, desbancando a todas las demás señales de televisión. Fue tal el impacto de la fuga del presunto asesino que incluso se interrumpió la televisación de la final de la NBA. 20 patrulleros y 9 helicópteros cubrieron la huida de la camioneta a más de 100 km por hora a lo largo de la Interestatal 405. Una situación sin precedentes en la historia de la televisión norteamericana y también en el mundo. La reacción de la gente fue más que bizarra. Fanáticos del exfutbolista y del escándalo en general se colocaron al borde de la carretera con pancartas. Algunos tenían leyendas que apoyaban a O.J. Simpson y otros simplemente querían llamar la atención. Veían que las cámaras estaban por todos lados y querían aparecer en televisión sabiendo que tanta gente estaba siendo testigo de esta persecución. Luego de extensos minutos repletos de adrenalina, la camioneta finalmente regresó a la residencia de O.J. y este bajó del vehículo para entregarse. Fue detenido y encarcelado en la prisión de Los Ángeles, sin derecho a fianza y bajo vigilancia.
Por otra parte, el dueño y chofer de la Ford Bronco, amigo de O.J., fue detenido como colaborador de un fugitivo con pedido de captura. En la camioneta se encontró el pasaporte de O.J. Simpson, barbas y bigotes falsos y ropa limpia. Sin dudas, el deportista estaba planeando una huida digna de una película. Pero si era espectacularidad lo que estaban buscando, este era solo el comienzo. Con la persecución terminaba la película de acción. Con el juicio, que inició el 24 de enero de 1995, comenzaba el thriller psicológico. Un programa doble que mantuvo en vilo a todos sus espectadores. En Los Ángeles no era común que un caso de homicidio llegara a los tribunales tan rápido. O.J. estaba en condiciones de contratar una defensa formidable. Con Robert Shapiro a la cabeza, reunió un equipo de abogados y expertos forenses a prueba de errores. Contagiando el proceso judicial de todo el universo propio de la NFL, la prensa se refería a la defensa de O.J. como el Dream Team. Aún así, la defensa no lo tendría fácil. Del lado contrario, se paraba firme la fiscal Marcia Clark, que tenía tras de sí un historial implacable. El juez a cargo sería Lance Ito. La selección del jurado fue muy cuidadosa. Con la abrumadora cantidad de pruebas contra Simpson, cada detalle debía ser cuidado al milímetro. En su mayoría se eligieron a mujeres de color. La fiscal Clark y su equipo presentaron 550 pruebas en contra del acusado. Los resultados del análisis de ADN y los antecedentes de maltrato hacia Nicole Brown eran, tanto para la fiscalía como para la prensa, los puntos fuertes de la acusación. Más de 100 medios de comunicación cubrieron los pormenores del juicio. Una celebridad manchada de sangre era dinamita pura en la era pre-internet y pre-reality shows, cuando la televisión era la reina de todo. La respuesta de la defensa apuntó directamente contra las irregularidades en la recolección de pruebas. Se acusó a los policías de haber alterado las pruebas y, ante el estupor de los millones de personas que seguían el juicio, presentaron un video donde se veía al oficial responsable de la detención emitiendo insultos racistas. Todavía estaba muy fresco en la opinión pública el caso de Rodney King. Si O.J. era encontrado culpable, se temía una reacción que apuntara a discriminación racial. El clima era bastante tenso y, si bien abundaba la evidencia, las dudas no podían terminar de esclarecerse, y cada aporte que pretendía ser revelador culminaba de una manera o de otra en un callejón sin salida. Uno de los episodios decisivos y que se convirtió en una de las fotos más famosas de O.J. Simpson sucedió el día 15 de julio. Ese día quedaría grabado a fuego. En determinado momento se le solicitó a O.J. Simpson que se probara los guantes que habían sido encontrados tanto en su casa como en la escena del crimen. ¿Qué se pretendía con esto? Bueno, que le entraran perfectamente los guantes, que se comprobara que era de su talla y que de esta manera se cerrara este misterio de una vez y para siempre. Pero todo cambió cuando O.J. se los probó en sus manos y los guantes no entraban. Como el juicio estaba siendo televisado, todos pudieron ver el instante en el que O.J. intentó colocarse el guante izquierdo para corroborar con una sonrisa que no le entraba. También se probó el par derecho y, al tener los dos en sus manos sin que estos pudiesen cubrir el total de sus palmas, se encogió de hombros, visiblemente satisfecho con aquello. La situación tuvo un enorme peso en la presunción de inocencia del acusado. A partir de ese momento crecieron las incertidumbres y las intervenciones de la defensa y la fiscalía fueron intensas, sorpresivas y espectaculares. La defensa alegaba que Simpson no habría podido enfrentarse en una lucha cuerpo a cuerpo con Goldman, ya que era un exatleta de 46 años con artrosis crónica. A eso, la fiscalía opuso un video de ejercicios de O.J. Simpson donde el sujeto daba pruebas de estar en mejor condición física que un hombre 10 años más joven. Intercambios de este estilo entre la defensa y la fiscalía se cruzaron infinidad de veces durante todo el juicio. Para hacernos una idea del enorme impacto que tuvo el juicio en la sociedad, sabemos que aproximadamente unas 100 millones de personas a nivel mundial lo siguieron por televisión o escucharon por radio. El volumen de llamadas telefónicas de larga duración cayó en un 58% y el volumen de operaciones en la bolsa de Nueva York disminuyó en un 41%. El consumo per cápita del agua potable también bajó, ya que la gente evitaba usar los baños.
Se alteró a tal punto la continuidad laboral de los trabajadores autónomos que, según estimaciones, el veredicto costó unos 480 millones de dólares en pérdidas de productividad. Fue un apasionante partido jurídico y mediático que llegó a su fin el 3 de octubre de 1995, el día que se leyó el veredicto del juicio de O.J. Simpson. Luego de deliberar durante 4 horas, el jurado encontró a Simpson no culpable de los asesinatos de Nicole Brown y Ronald Goldman. Miles de fanáticos de O.J. festejaron fuera del tribunal. Para otros, sin embargo, no había nada para estar contentos. Muchos vieron en el episodio de los guantes una gran trampa. Hubo fiscales y profesionales que buscaron una razón lógica para explicar el porqué de que las prendas no le entraran a O.J. Antes de probarse los guantes usados en el asesinato, O.J. fue obligado a ponerse unos guantes de látex para no contaminar la prueba. Algunos creen que fueron esos guantes de látex los que permitieron que los otros no se deslizaran como se tendrían que haber deslizado. Otra teoría dice que sobre los guantes de cuero se habían colocado ciertos químicos destinados a preservarlos como evidencia. Estos químicos habrían alterado la elasticidad del material, atrofiándolos y volviéndolos más pequeños. Un tercer grupo sostiene que muy adrede O.J. había dejado de tomar en el momento del juicio sus pastillas para la artritis, provocando esto que sus dedos estuvieran particularmente hinchados. ¿Tiene sentido alguna de estas posturas? Para quienes piensan que O.J. Simpson es culpable, sí. Para muchos, O.J. se libró de todos los cargos con una gran y perversa inteligencia. Inteligencia que lo traicionaría unos años después cuando, según sus detractores, terminaría haciendo una perturbadora confesión. La supuesta confesión del exjugador de fútbol ocurrió durante una entrevista de 2006. Con motivo de la promoción del libro If I Did It, Si Lo Hice, que se publicaba ese mismo año, O.J. Simpson hizo un espeluznante relato del brutal asesinato ocurrido el 12 de junio de 1994. Allí, O.J. narró parte del asesinato en primera persona, bajo el pretexto de estar contando una versión hipotética de los hechos. Simpson relató cómo agarró un cuchillo mientras discutía con su ex esposa en su casa de Los Ángeles, hasta que todo se hizo negro y solo recordaba ver todo cubierto de sangre. Hay quienes creen que lo hizo así por pedido de quien lo estaba entrevistando. Para otros, lo hizo así por error, porque su inconsciente lo traicionó. ¿Es acaso esta entrevista una confesión real y en vivo? Lo que sabemos es que el video de esta entrevista fue bloqueado luego de que la familia de las víctimas pidieran que no se emitiera por ningún lado y actualmente es imposible de ser conseguido. A todo lo narrado se le llamó el juicio del siglo, y si bien O.J. Simpson salió bien librado, su imagen había recibido un golpe mortal. El padre de Ronald Goldman presentó en 1997 una demanda civil contra Simpson y obtuvo un fallo a su favor. El ex astro del fútbol y actor tuvo que pagar a la familia de Goldman una suma de 33 millones y medio de dólares. O.J. hizo algunos intentos de remontar su carrera como actor, pero solo logró una cosecha de fracasos que lo hundieron poco a poco en un ocaso irreversible. Pero volvería a ser noticia unos años más tarde. Fue en 2007 cuando fue arrestado en Las Vegas, acusado de robo a mano armada y secuestro. En 2008 fue declarado culpable y sentenciado a 33 años de cárcel. El mínimo de pena que debía cumplir de forma efectiva era de 9 años sin posibilidad de salir bajo fianza, por lo que pudo salir bajo libertad condicional en 2017. O.J. Simpson tiene hoy 75 años. En 2021 hubo novedades en su situación judicial. La Junta de Libertad Condicional de Nevada llevó adelante una audiencia para tratar su sentencia, donde se tomó la decisión de otorgarle la liberación anticipada. Respecto al asesinato de Nicole y su pareja, mucho se sigue especulando. Hay al día de la fecha sobradas evidencias de que la mujer y Ronald tenían vínculos con la mafia y el narcotráfico. Sospechosamente, hubo otras muertes similares en las familias de ambos. ¿Fue todo acaso un ajuste de cuentas? Otras fuentes hablan de una amenaza encubierta al propio O.J. y no son pocos los teóricos e investigadores que señalan que habría sido el hijo del deportista quien pudo estar detrás de todo esto. Sin embargo, el caso no ha vuelto a abrirse por ausencia de pruebas concretas. Hoy, O.J. Simpson es una persona libre, o al menos así es en los papeles. Sin duda se encuentra atado al pasado.
Un pasado que, teniéndole o no como protagonista, da cuenta de una situación macabra de la que aún no se han podido despejar las incógnitas. ¿Fue O.J. una víctima de un entramado más perverso de lo que creemos, o es un victimario inescrupuloso que logró a su modo salirse con la suya? Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de O.J. Simpson, un caso que es muy largo, muy apasionante, muchas tramas, muchas pruebas, mucho por contar. En mi caso yo recuerdo que el caso tal vez no lo recuerdo tanto, el juicio y todo esto, porque era chico, pero sí recuerdo haberlo conocido a él en películas, o sea, lo he visto en La pistola desnuda, The Naked Gun, con Leslie Nielsen haciendo de su compañero, esa famosa escena en el barco donde se va chocando con todo y termina cayendo del barco y lo tirotean. Bueno, ese es O.J. Simpson, o sea, yo lo conocí así. Y recuerdo que ya había visto la película para cuando sucedió todo esto y no asocié que era la misma persona. Pero bueno, esos son mis recuerdos. Seguramente ustedes tienen sus propios recuerdos con O.J. Simpson. Así que quiero leerlos aquí debajo. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros de Clan Mephisto que están dejando sus sugerencias, sus comentarios y que también se suscribieron, porque gracias a ustedes es que podemos realizar este tipo de videos en este canal. También los invito a dejar también sus propios comentarios, sus super gracias que nos ayudan a seguir adelante en este canal. Sus likes y les dejo yo aquí un par de videos para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.